la presentación completa de la parrilla de esta nueva temporada de Canal Cero de Movistar. Y en uno de esos programas nos encontramos con el misterio, nos encontramos con las dudas, con lo que nos abre un poco la mente más allá, y él es Javier Sierra. Muy buenas tardes y bienvenido a Vitoria. Muchísimas gracias, bien hallado. ¿Sigues con el misterio? ¿Sigues atrapándonos? Bueno, el misterio es mi vida. Yo empecé muy fascinado con todos estos temas. Empecé con los ovnis, la vida extraterrestre, mirando a las estrellas en mi ciudad natal. Yo soy de una ciudad muy pequeñita, de Teruel, donde, claro, no hay casi... no hay casi contaminación lumínica, tiene casi los cielos más negros de Europa continental. Y yo ahí empecé, desde muy, muy pequeño, a fascinarme con estas cosas. Y he querido hacer una serie de documentales donde... A partir de esa visión del niño, de hecho hay una recreación que transitará a lo largo de los 6 capítulos de mi infancia, a partir de esa visión del niño, cómo una persona se va implicando en tratar de encontrar respuestas. Claro, yo he terminado escribiendo, contando estas historias, pero también he hecho mucha investigación. He encontrado mucha gente que ha tenido la experiencia de estar cerca de lo inexplicable, y eso es lo que he querido transmitir. Voy a mirar porque no sabía si lo tenía, claro, ¿no? No, estamos aquí haciendo una entrevista, pero no, se nos oye. ¿Has notado que se ha abierto la mente de la gente, ¿no? Porque al principio parecía que uno, cuando hablaba de estos temas, era como, uy, está loco, está un poco ido, pero hemos ido abriendo campo mental? Yo creo que ha habido una transformación en estos últimos años muy positiva, porque nos hemos dado cuenta de que el misterio forma parte de nuestra cultura. De hecho, yo hablaría de un neologismo, un término para definir esto, que sería la ocultura. Hay una especie de cultura de lo oculto que está detrás de todos los órdenes de la vida. Desde el orden político, por ejemplo, habría que saber que Abraham Lincoln abolió la esclavitud después de participar en unas sesiones espiritistas donde recibió unos mensajes que lo presionaban para... Sí, sobre todo su mujer. Su mujer estaba muy metida en círculos espiritistas de Washington en aquella época. Bueno, pues desde esa intervención del ocultismo en la política a, por ejemplo, el hecho de que el fútbol, por irnos a otro terreno, que parece que no tiene nada que ver con esto, las reglas actuales del fútbol se redactaron en una taberna que se llama la Freemasons Tavern, la taberna de los francmasones, que está delante de la Logia Unida de Inglaterra, y en donde se decidió que las medidas del campo de fútbol tenían que tener una proporción vinculada al número áureo, al número sagrado, que el esférico, el balón, con cuadrados negros y blancos, imitaba el ajedrezado de las logias masónicas. Claro, hay muchas cosas de ese tipo que forman parte de nuestra cultura, que están vinculadas a lo mágico, a lo esotérico, a lo extraño, a lo misterioso, y que son cultura. Y que además las hemos aceptado como algo normal y no nos damos cuenta que va más allá. Porque no sabemos mirar. De hecho, una de las cosas que yo quiero poner en marcha con este espacio, con otros mundos, es una nueva óptica. En el fondo, todo depende del cristal con el que miras la realidad. Si te fijas en una determinada manera y haces las preguntas adecuadas, obtienes respuestas increíbles. Además, has dicho un buen titular. Solo necesitamos mirar. Es decir... ¿Debemos aprender a dejar de ser ciegos, entre comillas? Sí, de alguna manera sí. Vivimos en un mundo rodeado, sobre todo en España, ¿no? En un país, por ejemplo, rodeado de cultura, de alusiones a todas estas cosas mágicas y sobrenaturales que aparecen incluso, fíjate, en los escudos de las ciudades. Por ejemplo. Sí, pero mira, por ejemplo, no sé, o en los nombres de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Estella en Navarra. Estella tiene que ver con la aparición de una estrella, de una fulguración, de una luz en la Edad Media, que fue la que dio lugar a ese nombre. En el escudo de Cuenca es un cuenco con una estrella encima. Esa estrella, en realidad, es un, entre comillas, ovni, que se vio en 1177 durante el asedio de Alfonso VIII a ese peñasco en época de la Reconquista. Sí, todo eso está ahí, está en nuestra cultura, en nuestros símbolos. ¿Por qué no los vemos? Pues porque vivimos en una época donde todo tiene que ser muy rápido, donde no te haces preguntas, donde... O no quieren que nos las hagamos. Y yo quiero plantar pie a tierra y hacer que con este tipo de programas, atraídos por lo desconocido, por el misterio, por grandes historias, de repente
termines de ver el programa con una visión de tu propia cultura, de tus propias raíces, diferente. Bueno, yo acabo de dar con la arma en mi zapato, porque me encantan estos temas, pero voy a intentar, voy a estar en contacto con Javier, voy a intentar que por lo menos alguna vez entre por radio en Siberia FM para hablarnos de, porque tenemos un programa, estos temas de misterios, porque yo creo que es bueno que la gente sepa y que si no quiere creer, que no crea, pero al menos que sepa. Fíjate, yo tengo una máxima, es casi un lema particular, ¿no? Que es una frase que acuñó un filósofo francés, se llamaba Aimé Michel, y que estuvo durante muchos años muy interesado en todas estas cuestiones, especialmente en el misticismo. Ajá. Y él decía que en estas cosas hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Es decir, hay que tener una mente abierta, curiosa, inquisitiva, hacia el universo que nos rodea, pero no convertir nada en dogma de fe, porque en el momento en el que te aferras a un dogma, se acabó. Dejas de culturizarte, dejas de preguntarte, dejas de crecer como persona. Eso es lo que a mí me gusta también inyectar en todo mi trabajo. Ya sabéis, recuerda el día, el nombre en cero. Bueno, falta un poco. El programa yo creo que se estrenará en Navidades, estamos en la fase de producción, va a llevar mucha elaboración porque se va a ver casi como si fuera una película, bueno, ya habéis visto el tráiler, que es muy espectacular, y el programa se va a llamar Otros Mundos. Quiero que sepas otra cosa, Otros Mundos es un nombre que procede de una cita, de una frase que estaba impresa en una colección de libros de los años 80 muy famosa, que se llamaba Otros Mundos, pero que pertenece a Paul Éluard, un poeta que fue marido de Gala, la mujer de Dalí, el primer marido de Gala. Y la frase completa es, atenta porque también da que pensar, hay otros mundos, pero están en este. Sí, hemos oído ya esa frase de hay otros mundos, pero están en este. Pues ese es el origen de Otros Mundos de cero. Oye, yo no me lo voy a perder, eso lo tengo yo más claro que el agua. Muchísimas gracias, Javier Sierra. Y esperamos, yo por lo menos espero el siguiente libro, ¿eh? Está cerca. Todavía no hay título, pero yo creo que va a ser también una de esas grandes historias vinculadas también al arte, porque es algo que a mí me atrae desde siempre. ¿Sabes lo que a mí me gustaría encontrar mucho? Ese llamada edad medieval, que no hay nada, pero debió ser una edad muy bonita y además de templaria, de muchos ritos, de muchas creencias. Yo sé que te gustó uno de mis libros anteriores, Las Puertas Templarias. Este nuevo, el que estoy ahora trabajando con él, tiene mucha conexión con Las Puertas Templarias y tiene mucha conexión con la Edad Media. ¿Te imaginas que tiene una puerta? No quiero hablar más, no puedo. Es que me lo he leído, por eso digo, ¿sabes? Que sería increíble encontrar esa puerta. Claro, yo la sigo buscando. Yo también, ¿eh? Yo hay veces que paso a un sitio y me acuerdo, digo, mira que si ahora salgo aquella película de Steven Spielberg, ¿no? La otra dimensión en la que de repente, no sé, creo que era la tercera dimensión o algo así, ajá, era, de Steven Spielberg. Sale del bar y se encuentra en el campo de exterminio y en plena Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces intenta y ya no, ha pasado a otra dimensión, ha pasado a otra época y le plantan la cruz de judíos y se lo llevan. Entonces muchas veces dices, es que tiene que haber algo así. El caso es que no pasar en esa época, claro, evidentemente es terrible, pero viajar y poder regresar. Bueno, sería estupendo, ¿eh? Puertas hay, aunque sea en nuestra mente. La mente es la llave que abre todas las puertas. Eso es así. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias.